En esta ocasión tenemos este Moto G7 Plus, con el cual vamos a realizar Hard Reset. Vamos con el procedimiento. Antes de realizar este procedimiento debemos tener algunas cosas en cuenta. Lo primero, debemos retirar la bandeja SIM y micro SD de nuestro teléfono. Debemos tener al menos 50% de batería. Debemos apagar el teléfono. Y lo más importante es que debemos saber la cuenta Google del dispositivo, si no quedaría bloqueada. Y una vez que tenemos todo esto, vamos a apagar el teléfono. Vamos a presionar la tecla volumen menos y la tecla de encendido, las dos al mismo tiempo, hasta que nos aparezca un menú. Aquí lo tenemos. Como vemos, aquí nos dice Start. Nos vamos a deslizar con las teclas de volumen hasta donde nos diga Recovery Mode. Seleccionamos con la tecla de encendido y el teléfono va a empezar a formatearse. Bien, una vez que nos ha aparecido este Android, lo que vamos a hacer será presionar la tecla volumen más y la tecla de encendido. Primero la tecla de encendido, después volumen más, soltamos volumen más y nos aparece el menú Recovery. Aquí nos deslizamos con las teclas de encendido hasta la opción que nos dice Wipe Data Factory Reset. Seleccionamos con la tecla de encendido, bajamos donde nos dice Factory Data Reset y nuevamente seleccionamos. Y bien, el teléfono va a empezar a formatearse. Bien, ya que el teléfono se ha formateado, regresamos al menú y nos queda en Reboot System Now. Simplemente lo seleccionamos y ahora el teléfono se va a reiniciar. Esperamos a que reinicie. Y bueno, aquí ya lo vemos, ya inició de nuevo. Aquí vamos a cambiar el idioma a español. Le damos en comenzar. Nos dice que nos tenemos que conectar a la red móvil. Bueno, nosotros nos vamos a conectar al Wi-Fi. Colocamos la contraseña. Una vez que hemos puesto la contraseña, nos conectamos a la red. Y bueno, aquí va a empezar a buscar actualizaciones. Esperamos un poco. Y bueno, nos aparece esto, nos dice copia de datos y DAPS. Damos en siguiente, damos no copiar y bueno, aquí vamos a ingresar nuestra cuenta y contraseña de Google. Y bueno, ya ingresamos la cuenta, ahora vamos a ingresar la contraseña y le damos en siguiente. Aquí aceptamos. Y bien, aquí deslizamos hacia abajo y le damos en aceptar. Así se establece un código, lo podemos omitir, yo lo voy a omitir en este caso. Tú puedes poner el código que quieras. Le damos en siguiente, en más y en acepto. Aquí cancelamos esto, le damos en omitir. Le damos no, gracias.
y simplemente le damos en aceptar y continuar en siguiente. Y bueno, nuestro teléfono ha sido restaurado con éxito. Aquí lo tenemos como de fábrica. Y bien, y así es como realizamos hard reset en el teléfono Moto G7 Plus.